Gràcies per haver vingut. Gràcies un any més als que ens seguiu ja des d'anys anteriors, que ja s'ha destacat aquí el valor de continuïtat que té aquesta jornada i, per tant, ens sentim molt satisfets sempre de tenir aquest ressò i aquesta bona resposta. I bé, ens trobem en aquesta nova experiència d'una jornada en què aconseguim sumar esforços entre les dues institucions que organitzem, el Centre d'Estudis Jurídics i la UOC. No? Aquest any hem triat un tema que té una dimensió més específica en el que són el tractament de l'agressió i de l'abús sexual, la prevenció, però que té un teló de fons i per això hem posat aquesta expressió en la societat del risc, no? Que potser mereix una mica d'explicació. Cuando hablamos de sociedad del riesgo, esta expresión pues, que bautizó o utilizó por primera vez Ulrich Beck, bueno, estamos hablando de una forma de ver las demandas, las expectativas, los problemas, las sensibilidades que se producen en la evolución de la sociedad postmoderna o postindustrial, o sea, tiene que ver con todo lo post, por decirlo así, que se caracteriza, entre otras cosas, por una mayor sensibilidad al riesgo, por lo tanto, una mayor intolerancia respecto a las consecuencias de los riesgos que tenemos en su mayor parte por el hecho de ser seres vivos y que estamos vivos y que, por tanto, tenemos riesgos y la vida social pues produce o incrementa estos riesgos que son naturales a la existencia humana, ¿no? Pero que en cualquier caso es evidente que hay un incremento de las demandas de seguridad. Desde el punto de vista de la delincuencia y, por lo tanto, lo que nos puede enseñar la criminología, sabemos que no hay más riesgos ahora que antes. Quizás hay riesgos nuevos, pero no es que la gente ahora tengamos más riesgo de que nos pasen cosas que no pudieran pasar a nuestros padres, a nuestros abuelos, ¿no? Pero está claro que somos más capaces de detectar estos riesgos también por la evolución tecnológica. Y sobre todo somos más intolerantes, somos más exigentes, o sea, no estamos dispuestos a aceptar con facilidad que lo que nos pase sea imputado al riesgo de vivir, ¿no? al riesgo pues, de la propia existencia humana, ¿no? Entonces ahí es donde pues, el sector de la seguridad, por ejemplo, pues, emerge pues, en este contexto, donde lo que es el miedo a vivir, en el fondo, el miedo al riesgo, pues acaba convirtiéndose en expectativas que incluso se formulan como derechos por parte de la sociedad, siempre con algunos grupos muy activos. Y bueno, pues esto, por supuesto, pues nos va interpelando a los que nos ocupamos de reflexionar y de intentar proponer soluciones respecto a estas cuestiones, ¿no? Por otra parte, pues tenemos y hemos sabido desarrollar una mayor capacidad de predicción, de prevención, de adelantamiento. Todo esto es bueno. Hay cosas que nos preocupan, pues como que esta mayor sensibilidad pues, atrae a políticas criminales más intervencionistas, ¿no? El famoso adelantamiento de las barreras de protección. Bien, esto es un poco el telón de fondo, en el que pues situamos los problemas que hoy más en concreto vamos a tratar. Problemas que focalizamos en todo lo que tiene que ver con un sector que tiene un gran poder simbólico, que es todo el tema de lo sexual. Como alguien dijo, pues el sexo pues tiene que ver no solo con sexo, sino con otras cosas, con poder, ¿no? Esto lo decía Oscar Wilde concretamente, dice, todo tiene que ver con el sexo, menos el sexo que tiene que ver con el poder, ¿no? Bueno, eso nos explica un poco por qué el tema de lo sexual, aparte de otras cuestiones, pues siempre tiene esa gran capacidad de interesarnos por lo que está sucediendo allí, Está claro, por otra parte, que los delitos sexuales son mucho más de lo que nos muestran las estadísticas, porque yo me he encontrado con algunos colegas que dicen, bueno, es todos los delitos sexuales, pero si solo es un 1% de los delitos que llegan al sistema de justicia, claro, porque la inmensa mayoría se quedan fuera, y además pues las consecuencias que tienen para las personas que padecen estos delitos pues son muy graves, ¿no? Por lo tanto, está claro que es un sector que nos debe preocupar mucho más de lo que la estadística oficial nos puede mostrar, ¿no?
Y bueno, pues a partir de aquí, pues muchas cosas que ya irán saliendo, ¿no? Solo quería hacer un poco pues de presentación general de lo que pretendía ser la jornada, ¿no? Vamos a hablar aquí de prevención, de predicción, de tratamiento de la delincuencia sexual. Lo vamos a hacer desde distintas perspectivas y con diversos expertos que tratarán de ir abordando varias cuestiones, ¿no? Quizás empezando por lo más general y yendo después hacia aspectos más concretos, ¿no? Paso ya a presentar a los ponentes de esta primera mesa, ¿eh? Y por orden de intervención, el primero que va a hablarles es el doctor Santiago Redondo, que es profesor titular de Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Barcelona, aunque está acreditado como catedrático de universidad, y que tiene una larguísima trayectoria en estas cuestiones, o sea, en todo lo que tiene relación con delincuencia sexual, tratamiento de la delincuencia sexual. Es una persona que además en su bagaje personal pues ha tenido una amplia experiencia en el ámbito penitenciario. También ha tenido una vinculación con lo que es el área de investigación de esta casa, del Centro de Estudios, y ya desde unos años su dedicación es principalmente académica, y seguro que es conocido por los estudiantes de la UOC, pues porque tiene los materiales de una de nuestras asignaturas, la que más relación tiene con este tema precisamente, y además pues tiene manuales, por ejemplo el famoso Principios de Criminología, que es utilizado y citado, que es coautor junto con Vicente Garrido y Prestanguelán, y luego otras obras monográficas más específicas posteriores, incluso además de su actividad como articulista, ¿no? Últimamente le podemos ver menos por estos foros porque tiene una responsabilidad que le hace estar bastante por Madrid, ¿no? Pero bueno, en todo caso, pues es un placer poder contar con él aquí otra vez. Él nos va a hablar de prevención y tratamiento de los agresores sexuales, por lo tanto, su intervención le hemos pedido que sea un poco más como pórtico de entrada antes de ir entrando en cuestiones más concretas. Y en segundo lugar, si les parece, ya presento al segundo ponente y así ya luego hacemos todo sin solución de continuidad. Es un placer para mí poder presentarles a Kieran McGrath, que es especialista en el área de abuso sexual infantil. Se especializó en primer lugar en el Child Family Institute en Sacramento, California. Es máster en trabajo social clínico por el University College de Dublín y licenciado en Derecho por la misma universidad. Trabajó en el Children's University Hospital en Dublín, en la unidad de este hospital denominada St. Clair's Child Sexual Abuse Assessment and Therapy Unit, especializada en la evaluación y tratamiento de abuso sexual infantil. Trabajó ahí 18 años, de la que fue su director, y ahí pues se recibieron 5.000 derivaciones relacionadas con abuso sexual para evaluación y terapia. Posteriormente cofundó el Northside Interagency Project, un programa para el tratamiento de adolescentes que abusan sexualmente, también en Dublín. El modelo lo basó en el proyecto de California, proyecto de Sacramento en el que antes había trabajado. Está también él asociado al proyecto AIM en Manchester, Reino Unido, dedicado a la promoción y evaluación del tratamiento de jóvenes con problemas de conductas sexualizadas inapropiadas o conductas abusivas sexuales. Ese proyecto le dio la licencia en 2009 para traducir el instrumento de evaluación al castellano. Es también autor de una guía para padres en inglés, castellano y catalán. Y desde 2006 trabaja exclusivamente en la práctica privada, como consultor y especialista en el área de abuso sexual. Es consultor del proyecto Aturat, en Palma de Mallorca, un servicio de la Dirección General de Menores y Familia del Gobierno de las Islas Baleares, dirigido a la evaluación y tratamiento de los adolescentes que abusan sexualmente. Y por lo tanto, pues con él hemos querido también traer otra visión mucho más apegada a la experiencia práctica, y hemos pedido que se ocupe de algo un poco más concreto, que es la intervención en menores abusadores, ¿no? Conscientes de que es una forma de intervención temprana, o sea, en términos sociales podríamos considerar una forma de intervención preventiva, ¿no? O sea, si conseguimos intervenir con éxito
en estas primeras edades, por supuesto que estamos maximizando, ¿no?, los resultados, ¿no?, de nuestro trabajo. Bien, pues muchas gracias a los dos por estar aquí. Ya me callo y doy la palabra a Santiago.